Bueno, hoy día nos toca configurar OSPF versión 2 entre multiáreas. Configure multiarea OSPF2. Rápidamente empezamos la topología. El cableado. Y las demás interfaces no son físicas, son lógicas, que son las loopbacks, ¿no? Acá tenemos un área que se llama cero. El área 3. Y el área 1. Area 3 y Area 0 o backbone. La área 0 es la backbone. Tengo que poner los nombres rápidamente. Bueno, ahora empiezo a configurar las direcciones. Aquí hay unas configuraciones básicas que hay que realizar en el router. No voy a hacer estas porque son básicas y de seguridad, que ya se hicieron en otros laboratorios. Pero sí tengo que configurar las direcciones IP listadas en la tabla de direccionamiento para todas las interfaces. Los DCS deben tener un clock rate de 128.000. Y el ancho de banda debe ser establecido a 128 kilobits por segundo en todas las seriales, en todas las interfaces seriales, ¿no? Ok, entonces simplemente lo que hacemos aquí es proceder con ello, no a la ayuda. Enable configure terminal hostname R1 interface loopback 0 IP address, perdón, ya se activó, ¿no? IP address 209.165.200.225, máscara de subred. Esa es la loopback 0. La loopback 1. IP address 192.168.1.1 es la red 1. Máscara de subred 24. La loopback 2. Igual, pero es la red 2, ¿no? La IP address cambia a 2. Y la interfase serial 000. Le cambiamos el ancho de banda a 128 kilobits por segundo. Ok. Según lo que nos dijo acá, ¿no? Ok, eso es lo que estoy haciendo. Está expresado en kilobits. Y IP address 192.168.1.2 que conecta el router 1 con router 2. R1 with R2. Router 1 con router 2, 1, máscara, mask, no shutdown, ya está, router, router 2, router 2, no
configure terminal, hostname, R2, interface, loopback 6, IP address 192.168.6.1, mask. Y las interfaces, serial interfaces, bandwidth 128, IP address, SDTE, DTE. No clock rate, ¿no? No se pone clock rate. No shutdown. Interface 1, 1. Bandwidth. Bandwidth. IP address. 2, 3. 2, 3. 1, la máscara de subred, clock rate 128, un 2, 3, no shutdown. Ok, ya está. En el router 1 olvidé poner el clock rate. Interface serial 000. Clock rate 128.000. Ok. Acá faltaba el clock rate, ¿no? Clock rate is missing. Router 3. Now enable configure terminal, hostname R3. Interface loopback 4. IP address 192.168.4.1, mask, máscara de subred, la loopback 5, 5, IP address 5, 5, interface serial 001.1, bandwidth 128, IP address 192.168.2.3, que conecta el router 2 con el router 3, 255.255.252, SDTE, no se pone clock rate, no clock rate, no shutdown. Listo, ya está. Y en router 2 tiene que ser ping end, tiene que ser ping a esta serial. Correcto, success. Y a esta serial. Correcto, success. Luego verificar la conectividad en capa 3 con ping. También pueden usar show IP interface brief, pero con ping ya lo hicimos.
Configurar multiárea. Ok. Identificar los tipos de routers en la topología. ¿Cuáles son los routers backbone? Los routers backbone están en el área 0, el R2 y el R1. Aquí, los que comparten el área 0 son R2 y R1. Backbone routers R1, R2. Identificar los ASBR, ASBR. Autonomous System Boundary Routers, solo hay uno, el que te saca internet, el ASBR o el ASBR, R1, router 1, que te saca internet. Identificar Area Border Routers, ABR, ABR. Son los routers que están compartiendo el borde de dos áreas, ¿no? R1 comparte el área 0 y el área 1. Entonces es ABR, Area Border Router, routers de borde de área. Y el R2, R2, ABR, ABR. Ok. Identify the internal routers. Identificar los routers internos. En este caso es el R3, el R3, porque no comparte dos áreas, solo un área, que es el área 3. Area 3. Internal router R3. R3, router interno. Identificado una vez eso, se configura OSPF en el router 1. Ok. Veamos aquí arriba. Exit. Me pide que primero configure el router ID, ¿no? Router OSPF 1, process ID 1, el 1, router ID 1111. Ok, y las redes, por ejemplo, la red 1 y la 2 están en el área 1, se pone network 192.168.1.0, la wildcard área 1, están en el área 1. La red 2, que está en la loopback 2, está también en el área 1. Y la red 1.2, este enlace está, la wildcard es 3, pero este se encuentra en el área 0. Ok, eso es lo que, ese es el criterio que toma, ¿no? Es lo mismo. Poner las interfaces, establecer las loopback interfaces como pasivas, ¿no? Passive interface, loopback 0, perdón, loopback 1, passive interface, loopback 2, ok. Crear una ruta por defecto para internet a través de la loopback 0. Exit. IP route. Hacia todas las redes
Default Routes, la ruta por defecto a través de la loopback 0. Ya está. Configure OSPF para propagar las rutas a través de las áreas OSPF, ¿no? Entramos de nuevo a Router OSPF1. Default Information Originate para propagar esta ruta hacia los demás routers y áreas. Bueno, de la misma forma configuramos el router 2, ¿no? Con todos esos pasos, ¿no? Son tres los pasos. Viendo este gráfico que es más didáctico que el que yo tengo. Configure terminal router OSPF1 router ID 2222 network. La red de acá es la 1212 wildcard area 0 0. Acá hay dos redes, la 6, perdón, sorry, la 6 6, ok, wildcard 6, wildcard y el área es la 3, 3. Área 3. Y la red 2, 3. Wildcard. Y el área también es la 3, 3. Ok, esta interfase serial. Passive interface loopback 6, ¿no? 6. Luego, en el R3. Exit router OSPF1 router ID 3333 network, esta de acá 192.168.2.3.0 wildcard area 3, ¿no? 3. Y la red 4, 4, wildcard, area 3, también 3, y la red 5, wildcard, area 3, 3, ya está, configurado SPF en R3, ok. Ya está. Luego me pide a Passive Interface, ¿no? Passive Interface en R3, Loopback 4, Loopback 4, Passive Interface, Loopback 5, Loopback 5. Ya está. Verificar que las adyacencias han sido establecidas, ¿no? Verificar
que las adyacencias han sido establecidas y estabilizadas. Show IP protocols. En el R2 podemos hacer eso. End show IP protocols. Ahí están las redes, las networks. Y aquí está, conoce el router 1, R1, R2, R2 y R3, R3. Ok. Luego, bueno, eso hay que hacerlo en los tres routers. ¿Cuál es el tipo de router OSPF en cada router? Ok, el R1, R1 es un router ASBR, ASBR, porque nos lleva a internet. Autonomous System Boundary Router. Ok, este router de límite o de frontera con el sistema autónomo, ¿no? Con internet. El que limita internet con nuestro sistema autónomo es R1, R1. El router 2, router 2, es un router de borde ABR, ABR, Area Border Router. Y el R1 también es un ABR, ABR, Area Border Router, porque están en el borde de dos áreas. Y el R3 es un router interno, Internal Router. R3 internal router. Ok, entonces, y eso se puede ver acá, ¿no? Por ejemplo, número de áreas en este router son 2. Ok, hay dos áreas, la 0 y la 3, ¿no? 0 en 3. And show IP protocols, número de áreas son 2, la 1 y la 0, ¿no? En el router 3, and show IP protocols, número de áreas en el router solo es una, que es la 3, 333. Bueno, me pide que vea las adyacencias. Show IP OSPF neighbor. Show IP OSPF neighbor. Entonces el router 2 tiene como vecino al R1, R1 y al R3, que es el R3. A través de mi interfaz sería el R000 y a través de mi interfaz sería el 001. Show IP OSPF interface en R2 o en todos los routers, ¿no? Show IP OSPF interface brief. No lo soporta Packet Tracer. Packet Tracer don't support this comment. Ponemos sin brief. No, la serial. Costo es 781 por el ancho de banda, que le he cambiado a 128. El serial 001 también 781, ¿no? Como debe decir acá, 781. Ok, las loopback tienen un costo de 1. Las loopback
costo de 1. Ok, y luego me pide que configure autenticación MD5 en todas las interfaces. Entonces, en el router 2, configure terminal interface serial 000, IP OSPF authentication. Authentication message digest IP OSPF authentication message digest para autenticación a través de un mensaje. Okay. Esto activa la autenticación. Y luego IP OSPF message digest key 1, ¿no? El ID de la llave. Luego usar MD5, MD5 y poner la llave, ¿no? Me pide que ponga como password Cisco 123, 123. Ya. Cisco 123. Ok, y en la interfaz sería el 001 también, lo mismo. Design process. Si vemos las adyacencias, show IP OSPF network, no conozco, ya no conozco al 1, ¿no? Y en unos segundos tampoco voy a conocer al R3. Ahí está. Full down, la interfaz se ha caído porque no se procede con la autenticación. Entonces show IP OSPF neighbor, no hay, no conozco a nadie de mis vecinos porque tengo que aplicar la autenticación en los vecinos, ¿no? Configure terminal interface serial 000, IP OSPF authentication message digest para activar la autenticación. IP OSPF message digest 1 MD5 MD5 Cisco 123 and y aquí es en la serial 000, configure terminal interface serial 001, perdón, la serial 001 one IP OSPF authentication message digest IP OSPF message digest 1 MD5, MD5 y pongo el password Cisco 123, 123, end. Entonces acá debe haber, ya empiezo a conocer al 1 y se acaba de reconocer el proceso de autenticación con el router 3, R3,
el R3. Ahí está, ahora sí tengo la autenticación, ¿no? Entonces, ¿por qué es una buena idea verificar OSP, que OSPF está funcionando correctamente antes de proceder con la autenticación de OSPF? Bueno, aquí lo que nos quiere preguntar es que es una buena idea verificar que OSPF funciona bien sin autenticación. Una vez verificado que funciona bien sin autenticación, procedemos a autenticar. Ya. Luego, verificar adyacencias. Ya lo verifiqué, ¿no? Con este comando, show IP OSPF neighbor. Acá también. Show IP OSPF neighbor. Ok, conoce al R2, al true. Por acá, ok, ya está. Y ahora me pide mostrar, configurar rutas sumarizadas entre áreas. Entonces me pide que OSPF no hace la autosumarización automática. La sumarización interárea debe ser manualmente configurada en los ABRs, ABRs, los routers de borde de área, ¿no? R1 y R2. Area Border Routers R1 y R2. Ok. Mostrar las tablas de rutas de OSPF en todos los routers. A ver, veamos. Solo de OSPF, ¿no? Show IP route OSPF en R1 o en R1. Show IP route OSPF. Ahí está, ¿no? Viéndolo con esta tabla de acá, que es más didáctica, el router 1, R1, aprende el área, la red 4, ok, la red 4, que está acá, a través de inter area, ¿no? Entre áreas, a través de su serial 000 por acá arriba. De la misma forma aprende OSPF entre áreas inter area la 5, ¿no? 5, la 5 por la serial 000 por acá arriba también. Conoce la 6, ¿no? Entre áreas y a inter area la 6, la 6 a través de la serial 000 y conoce la 23, este enlace, ¿no? 23 a través de la serial 000. Ok. Eso es lo que aprendí el router 1. No es lo mismo, design, los costos también, ¿no? Los costos, ahí está, listo. Repita el comando en los demás routers, ¿no? En R2, show IP route OSPF. Y ahí está, ¿no? Conoce la red 1 inter area, entre áreas. Aquí la red 1, la red 2, que es esta de aquí. La red 4, que es esta de aquí. La red 5, que es esta de aquí,
y la red que la lleva a internet, la ruta por defecto que es esta de aquí, ¿no? Internet. No, gracias a que R1 está difundiendo, distribuyendo su ruta por defecto. Ok. Y en el R3, show IP o SPF, perdón, sorry, show IP route o SPF. A ver. Ahí está, ¿no? Aprende la red 1 por interarea, por OSPF, la red 1, la red 2, interarea por OSPF. La red 6 no es interarea, es simplemente OSPF porque está en su misma área, in the same area, en la misma área, en el área 3. Y la red 1-2 entre áreas también. Ok. Listo. Luego me pide que muestre las bases de datos, muestre las bases de datos de todos los routers, ¿no? Con el comando show IP USPF database, ¿no? Empiezo con el router 1. Nos venimos aquí arriba. Show IP OSPF database. Bueno, lo que nos muestra es muy simple. SumariNet link states area 0, es decir, que fuera del área 0 está la 1, la 2 que están acá afuera, fuera del área 0, la 6 que está acá afuera, la 2, 3 que está acá afuera, este enlace y el 4 y el 5 que están acá afuera. Más abajo, la SumariNet link states area 1, área 1. Fuera de su área 1 se encuentra el 1, 2, este enlace, el 6, este enlace, el 2, 3, este enlace y el 4 y el 5, estos dos enlaces, estas dos redes, ¿no? Ok, igual en el router 2, show IP OSPF database. ¿No? Dentro del Summary Net Link States Area 0, ¿quiénes están afuera? La red 1 y 2, 1 y 2, 1 and 2, la red 6, 6, esta de acá, la red 2, 3, este enlace, esta red, y 4 y 5, 4 and 5, esta de acá. Y para el área 3, Area 3, fuera de esta área, ¿quiénes están? La 1, 2, que es esta red, y las redes 1 y la red 2, 1 and 2, que son estas de acá, loopbacks, ¿no? Entonces, acá te indica las redes que están fuera de ciertas áreas, ¿no? ¿Ok? Es todo lo contrario, si se pueden dar cuenta. Entonces eso es lo que muestra. Lo que está acá es lo que acabo de hacer.
Bueno, finalmente me dice que configure las rutas sumarizadas entre áreas, ¿no? Configure, ¿no? Primero calcule la ruta sumarizada para las redes en el área 1. Ok. Si nos remitimos al área 1, acá hay la loopback 1 y la loopback 2, ¿no? Que es la red 1 y la red 2. La sumarizamos. El área 1, loopback 1, loopback 2. La loopback 1 es la 1 y la otra es la 2, ¿no? Haciendo referencia a que aquí están los cuatro octetos, pero esto lo puse en binario, este es 1. Y esto es 2, ¿no? Entonces acá se hace simplemente la suma de 192.168.1.0 y 192.168.2.0, ¿no? Okay, vemos hasta dónde son iguales y nos damos cuenta que son iguales hasta acá. Esto lo copiamos y lo demás queda como 0. Ok, esa es la sumarización que acabo de hacer. Hasta aquí son iguales. No, aquí era 192, 168.0.0. Este es 0. Esto es 0. Y la máscara de subred, aquí es 8 más 8, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, ¿no? Slash 22. Ok. Entonces esta es la sumarización de 1 más 2. Da este resultado. Ok. Esto más esto, da esto. Entonces ya tenemos el resultado que coincide. Coincide con esto. El calcular la suma, la ruta sumarizada, ya la tenemos, es esta de acá abajo. Ok, y configure en el router 1, en el área 1, ¿no? Router, justamente esta máscara hace referencia a 22, ¿no? Ok. Entonces R1. Configure terminal. Router OSPF1. Area 1. Range. La sumarización. Esto de acá es 22, ¿no? 22, 22. Enter. Ok, este comando no lo soporta OSPF en Packet Tracer, pero es como así de como de debería de hacerse, ¿no? Ok.
existe la opción porque Tracer no lo soporta, ¿no? Bueno, pero nos dice que calculemos la sumarización de la ruta de las redes en el área 3, ¿no? En el área 3 tenemos la 6, la 4, la 5 y el enlace. La 6, la 4 y la 5 son las que se pueden sumarizar, pero el enlace no se puede sumarizar porque es un enlace más no una red de destino. Entonces me preocuparé por sumarizar estos tres enlaces. La 4, la 5 y la 6. 4, 5 and 6. Entonces 192.168.4.0, ¿no? cuatro, acá sería aquí 1, 5 sería 1, 1 y 6 sería 1, 1. Ok, entonces vemos hasta donde son iguales y son iguales hasta acá. Copiamos esto. Ok, está copiado. Y lo ponemos de color verde. Lo demás es 0000000000. Y esto en decimal sería 192.168.4.0. Slash 8 más 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Esa es la sumarizada. Ok, y entonces 4, 22, ¿no? Es lo que me pide. Configurar la ruta sumarizada en el área 3 del router 2. Escribir los comandos que se usaron, ¿no? R2. Configure terminal. Router OSPF1. Area 1, range 192.168.4.0.255.255.252.0. Esto es 22, ¿no? 22. Enter. Entonces no soporta Packet Tracer ese comando, ¿no? Pero es así como debe de hacerse. Pero ¿qué hemos hecho? Simplemente para que, por ejemplo acá, ¿no? End show IP OSPF, show IP route OSPF. Como aquí aparece la red 1, la red 1 y la red 2, ¿no? R2 ve la red 1 y la red 2. Sin embargo, al sumarizarlas solo vería una sola red. Así la tabla de ruta sería más pequeña, ¿no? Ok, R2 también ve la ruta 4 y 5, 4 y 5 aquí del R3, la BR2, 4 y 5,
Pero si sumarizamos estas dos, incluyendo las 6, solo vería una entrada en la tabla de rutas, por lo tanto su tabla de rutas sería más pequeña. Entonces es el objetivo de sumarizar redes, ¿no?, para OSPF. Entonces, de esa forma, por ejemplo, nos dice que mostremos las tablas de rutas, ¿no?, para todos los routers, ¿no? R1 and show IP routes OSPF. En este caso vemos 4 redes OSPF, pero como la 4, la 5 y la 6 están sumarizadas, solo veríamos 2. Ok. En el router 2 se ven 2, 4, 5 redes OSPF, pero como la 1 y la 2 están sumarizadas, solo veríamos una en vez de esta, más la 4 y la 5 serían, bueno, en este caso están en su misma área, solo veríamos más la sumarización de la 4 y la 5, solo veríamos 3 redes, ¿no? La sumarización de la 1 y la 2, la sumarización de la 4 y la 5 y la ruta por defecto, solo veríamos 3. Y en el router 3, enable show IP route OSPF, aquí tenemos 4 redes OSPF, como la 1 y la 2 estarían sumarizadas, solo veríamos una. Y como la... En total veríamos 3 nada más, ¿no? La sumarización de estas dos y sus dos redes de OSPF normales, ¿no? Entonces se reduciría, gracias a la sumarización, se reduciría el tamaño de las tablas de rutas de OSPF. Luego me dice qué tipo de LSA está inyectando dentro del backbone por un ABR entre... Perdón, qué tipo de LSA es inyectada en el backbone por un ABR, un router de borde, cuando la sumarización entre áreas está habilitada. En otras palabras, ¿qué tipo de mensaje LSA hace que las sumarizaciones se manden entre routers, ¿no? Se puedan comunicar entre routers, ¿no? Que se puedan notificar entre routers. Entonces, acá yo tengo un gráfico. El paquete es el tipo 3. Esta línea celeste, tipo 3, este de acá, que trabaja entre las áreas. Notifica las rutas sumarizadas entre las áreas, ¿no? Es de tipo 3. Si vemos acá, Network Summary LSA, sumarización de redes LSA, es gracias al 3, entre áreas, ¿no? Ok, entonces es de tipo 3, LSA, tipo 3, LSA type 3. Ok, verificar la conectividad, ¿no?, de punto a punto, ¿no? Por ejemplo, de aquí podría ser ping 192, 168, 4,
uno que es el en el R3, ¿no? O en el 5-1 o en el 6-1, ¿no? No hay ningún problema hacer ping de R1 a R3 o a R2, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, ¿cuáles son las tres ventajas para diseñar una red con multiárea en OSPF? Bueno, la primera es que las tablas de ruta son más pequeñas. La segunda es que se elimina la sobrecarga de tráfico de notificaciones OSPF en la red, ¿no? Si tienes rutas más pequeñas, no se mandan tantos mensajes de notificación OSPF. Y la tercera es que haces que el proceso de OSPF no se repita, no se recalcule muchas veces, ¿no? Si tienes menos redes, una tabla de rutas más pequeña, el algoritmo de OSPF no se recalcula muchas veces, ¿no? En cierto tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera son tres ventajas. Tabla de rutas más pequeñas, se reduce el tráfico en la red con notificaciones OSPF, y por último, la tercera, se evita que OSPF se recalcule muy frecuentemente, ¿no? Bueno, con eso terminamos. Espero haber aclarado algunas dudas que puedan tener y nos vemos en otro laboratorio. Y cualquier consulta me pueden escribir a este canal, no hay ningún problema. Nos vemos hasta otra oportunidad.